¿Has tenido dificultades para seleccionar la revista donde publicar tu artículo? ¿Yo? Jamás me he visto en esa necesidad. Nacho, ¿ya estás saboteando el primer video del año? Ponte serio. En videos anteriores, te he mostrado 5 sistemas que te permiten copiar el título y resumen en inglés de tu manuscrito y te recomiendan a cuáles revistas podrías enviarlo. Así, vimos el recomendador de las editoriales Elsevier y Wiley, el del índice Web of Science y los independientes Edans y el Open Journal Matcher. Veremos ahora el nuevo recomendador de la editorial Sage. Podrás encontrar su enlace en la descripción de este video. Entremos en el recomendador de revistas de Sage. Primero, copiamos y pegamos en las casillas correspondientes el título y palabras clave en inglés de nuestro artículo. Luego, nos pide seleccionar entre 3 y 5 temas de la lista. Voy a elegir educación, ciencias de la información y métodos de investigación y evaluación. Ten en cuenta que Sage es una editorial multidisciplinaria, así que puedes usar este sistema sin importar tu área de investigación. Posteriormente, y dependiendo de tus requisitos de publicación, puedes seleccionar las condiciones de indizado que deben tener las revistas que te vaya a recomendar el sistema. Puedes seleccionar varias opciones. Por ejemplo, podemos seleccionar DOAJ si queremos que sean revistas con opciones de publicación en acceso abierto. Y o seleccionar Scopus, si necesitas publicar en revistas indizadas en este importante índice bibliométrico. Algo curioso es que el sistema no tiene como opciones los índices que integran los JCR. Lo único que tiene por ahora del Web of Science es la opción del índice de fuentes emergentes, el ESI. Para este ejemplo, no voy a seleccionar ninguno para obtener la mayor cantidad de resultados posible. Finalmente, puedes seleccionar una de las siguientes opciones, según las políticas de publicación de las revistas que desees encontrar. Estas pueden ser todas las revistas de la editorial, aquellas de acceso abierto de vía dorada o aquellas de suscripción con opciones de acceso abierto, por ejemplo, las de vía verde. En un video anterior, puedes encontrar una explicación de estos esquemas de acceso abierto. Damos clic al botón de Encontrar revistas. Y abajo cargará la lista de revistas que nos recomienda según nuestro título y demás parámetros seleccionados. Cada resultado incluye el título de la revista, su factor de impacto si lo tiene y si tiene posibilidad de publicación en acceso abierto. También podemos ver otros datos al hacer clic en el botón de ver o esconder detalles. Esto incluye el tema general de la revista, su indizado, breve descripción y artículos similares al nuestro que ya haya publicado. También me aparecerán dos botones, uno para ir a las directrices de envío de la revista y otro para ir al portal de envíos. Este recomendador tiene otra cosa interesante que lo hace único frente a los otros. Se trata del servicio SagePath, es decir, ruta. SagePath permite enviar tu manuscrito desde el sistema recomendador de Sage a los editores de las revistas de esta editorial que participen en este servicio. Y en sí, permite que subas tu manuscrito para que sea considerado hasta por 3 editores a la vez. Sage asegura que obtendrás una respuesta sobre la viabilidad de tu manuscrito en 20 días. Si deseas usar SagePath, debes llenar todos los campos del recomendador y marcar la opción Limitar a revistas en SagePath y darle clic al botón de Encontrar revistas. Luego, según las características de las revistas, anota los títulos de al menos 3 y entra a la página de SagePath, donde deberás crear tu cuenta. Te recomiendo crearla con tu ORCID. En la descripción de este video encontrarás el enlace a SagePath, servicio que puedes usar junto al recomendador o independientemente de este. Cuéntame, ¿qué te pareció este recomendador? Ya con este sistema te he mostrado 6 recomendadores. Me interesaría saber cuál te gustó más y por qué. Coméntame con confianza en la caja de comentarios. Paz. Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compartirlo, comentarlo y suscríbete al canal.
Apóyame en Patreon si deseas ver más videos como este. Gracias por ser parte del proyecto Juantífico. Hasta la próxima.